presidente, buenos días, ¿cómo está? Se viene cumpliendo entonces ya con el inicio de las clases escolares, que es del 14 al 28, se espera ya que todos los colegios comiencen. Es una tarea que hemos asumido, es una responsabilidad como gobierno, para que el día de hoy ya le digamos al país que estamos en pleno, en plena tarea. La semana pasada, más del 64% de la población escolar ya llegaron a las instituciones educativas. Hoy estamos acá en Lima Metropolitana, en Madre de Dios y otras regiones del país. Y el día 28 de marzo vamos a cumplir con el retorno a las escuelas del 100%. Vamos a también a constatar que durante esta semana algunas instituciones educativas que están en pésimas condiciones, su infraestructura que hay que renovarla inmediatamente, pero también hay necesidades de encaminar presencialmente a través también de los ministros para que no solamente los niños y los maestros estén en la institución educativa, sino también los programas sociales, como el programa Caliwarma, el personal, la capacitación que tenemos que hacer a los maestros y también coordinando con los alcaldes para que alguna parte, más que todo en la selva y en la sierra, hay caminos inaccesibles y se están haciendo todo el esfuerzo para que los niños, ningún niño se quede fuera de la institución educativa. La protección de los niños debe ser importante, ¿no? Y en ese entorno, en ese sentido, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud están poniendo seguramente lo necesario. Es un trabajo compartido. El sector, ningún sector puede estar aislado del sector educación. Todos los sectores, todos los ministerios tienen que sumar. El gobierno y los tres niveles de gobierno también. Entonces, hay que entender que la educación es una tarea fundamental, es una obligación del Estado. No puede ser política de gobierno, tiene que ser política de Estado. Y en ese marco, ver que el niño esté sano, ver que el niño esté totalmente esté puntual, que llegue sano, que llegue seguro y que esté alimentado, ¿no? Señor alcalde distrital, señor director de la DREL, señor director de la UGEL, distinguida compañera, maestra, directora de esta institución educativa. Queridos niños, queridos padres de familia, queridos compatriotas, es un honor participar en esta ceremonia el día de hoy, iniciando el año escolar. Lo hicimos la semana pasada, hoy en esta institución educativa de Pachacamac, en esta institución educativa inicial, 527 niños Jesús de Praga, donde estudian 297 niños y niñas. Hoy damos un nuevo paso como gobierno. Nada ni nadie puede hacer retroceder para cumplir con el derecho constitucional a los peruanos, la educación del pueblo peruano. Me satisface de sobremanera estrechar un abrazo, estrechar una mano con los niños y las niñas del país, más allá de ser presidente como maestro, y con los maestros y las maestras de las instituciones educativas. Este es un esfuerzo compartido y desde este espacio quisiera saludar a los tres niveles de gobierno, a los alcaldes, distritales, provinciales, sectoriales, en el caso de Lima Metropolitana, y a nuestros padres de familia. Cuenten con el respaldo y con la responsabilidad del gobierno, que vamos a dar lo mejor como gobierno y como maestro para que nuestros hijos sigan adelante. Luego de 2 años de estar fuera de las instituciones educativas, el día de hoy, así como el día lunes pasado, 14 de marzo, retornaron a las aulas más de 4 millones de niños y niñas en 19 regiones del país. Y este lunes estamos haciendo el esfuerzo para que nuestros estudiantes a nivel nacional, sumado al próximo lunes 28 de marzo, se iniciará el año escolar en las regiones de Apurímac y La Libertad. Con ello, hemos cumplido un compromiso asumido con el pueblo peruano, garantizando el retorno a la presencialidad, el retorno a las clases en un 100% en todo el país. Gracias a todos los peruanos y todas las peruanas. Esto es un resultado de un trabajo conjunto. Acá, en esta tarea, nadie se puede aplaudir solo. Este es un trabajo y un esfuerzo compartido para ver que nuestros hijos sean ciudadanos de bien, ciudadanos que estimen a la familia, ciudadanos
que sean buenos ciudadanos, visibles ciudadanos. Y en ese marco, creo que trabajando unidos por un objetivo común, para obtener resultados concretos. Cuando nosotros estamos dando el mayor de nuestros esfuerzos, no podemos distraernos en agendas ajenas al país. Mientras estamos destinando el esfuerzo y el presupuesto para la educación, otros responden con otros términos en la calle, en algunos centros, en algunos lugares aislados. Mientras damos el esfuerzo para sacar el abono de las islas que tiene el país para dar alimentación a las familias, otros que siguen con su agenda ajena al país. Mientras hacemos el esfuerzo para terminar con la vacuna al pueblo peruano y para darle seguridad al pueblo peruano, tranquilidad al pueblo peruano, eso tenemos que seguir impulsándola. La educación de nuestros hijos tiene que ser no una política de gobierno, tiene que ser una política de Estado. Y en ese marco, creemos importante decirles y reitero de que ya el Ministerio de Educación, el gabinete, tiene listo este proyecto de ley para dirigirse al Congreso de la República para que nuestros hijos que terminan la secundaria tengan la oportunidad del acceso libre a las universidades del país. Y en ese marco vamos a seguir trabajando día a día. Y para ello queremos decirle que para nosotros, así como la educación del pueblo peruano, la salud nos preocupa también de sobremanera. Hoy vamos a ver a nivel nacional para que juntamente con nuestros maestros, nuestros niños tienen que ser identificados. Tenemos que identificar el problema de salubridad, los temas de salud que tienen nuestros niños. Hay niños que cogen su pupitre, cojan su silla y se van al lado de la maestra, se acercan a la pizarra. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen problemas con la vista. Muchas veces tienen problemas auditivos. Y a eso estamos enfocados. Vamos a hacer un recorrido a nivel nacional para identificar a estos niños que tienen problemas bucales, que tienen problemas visuales y auditivos, para ayudar a las familias. Hoy el gobierno y el Estado tienen que estar más cerca de la familia y garantizar que no solamente el niño llegue temprano y llegue con su material educativo, sino también que nuestros maestros se sientan motivados. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que nuestros maestros a nivel nacional tengan todos los derechos y todas las reivindicaciones laborales, presupuestales, educativas. Y también desde el gobierno tenemos que garantizar que los niños no solamente estén con las aulas abiertas, con la institución educativa abierta, sino también se encuentren sanos y salvos. Y que la alimentación de nuestros hijos tiene que estar garantizada en inicial, primaria y secundaria. No podemos perder el tiempo en algunas confrontaciones. Nosotros hemos venido acá para cerrar estas brechas en el marco de educación. Esta infraestructura que es una deuda inmensa para el pueblo peruano, y por eso desde acá no solamente agradezco a los padres de familia, a los maestros, sino mi agradecimiento a los alcaldes del país, a los alcaldes distritales, provinciales, a los gobernadores regionales que hacen que esta tarea se haga realidad. Por ello, anuncio de que solicitaremos incluir en la agenda de la reunión del Acuerdo Nacional prevista para este sábado 26 el tema de la educación. Y por eso invoco a las fuerzas políticas, a las instituciones de todo el país, a los gremios, a las organizaciones de la sociedad civil, que debemos abordar este tema, que es un tema estructural sobre el tema de la educación. Si no educamos a nuestra población, otro será el destino. Y no vamos a esperar 200 años más de olvido en este país. Tenemos que asentar las bases de una educación verdaderamente de cara a tener una persona integral, un ciudadano que sea libre, que sea honesto. Por eso, el inicio del año escolar es solo el primer paso. Yo pido a ustedes y al pueblo peruano para seguir trabajando. El próximo lunes 28 le diremos al país: hemos aperturado el 100% de las acciones educativas, ahora lo que nos queda trabajar por la salud de la familia,
por la salud de nuestros hijos, impulsar la segunda reforma agraria y también el trabajo en el marco de la salud de todos los peruanos. ¡Viva la educación del país! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias.